muy contentos. Alberto, el gobernador de la provincia, sigue trabajando muy fuerte por todo San Luis. Está dando inicio a esta obra, ni más ni menos que un peridique nuevo en Cruz de Piedra. Un dique que está dentro de un plan estratégico del gobierno de la provincia que lleva adelante San Luis Agua en lo que es la revalorización del Cruz de Piedra, donde se están haciendo los trabajos de refulado y dragado, donde se están haciendo la recuperación de más de 10 hectáreas de superficie para poder instalar después nuevos proyectos, donde se están también construyendo hoy por hoy, y de fondo se escuchan las máquinas, los viveros provinciales que se van a estar instalando en Cruz de Piedra. Y ahora, sumando esta traza nueva, una traza de 4 kilómetros, una traza bastante compleja que hay que hacer sobre este peridique, donde hay la construcción incorporada también de dos puentes, una traza que va a tener cerca de 4 kilómetros, donde va a estar también incorporada ya desde el inicio la bicisenda, para seguir haciendo lo que es el tránsito seguro, tal cual lo tiene la avenida, la ruta de los Puquios. Esta traza va a estar comunicando ni más ni menos que es la autopista Los Puquios con la autopista que está cerquita del volcán, para que nos ubiquemos, lo que le va a permitir justamente esto, ¿no? Una gran apertura al Cruz de Piedra, un nuevo explosión, un nuevo centro turístico para la provincia y sobre todo para Juanacoslay. Y vemos una Argentina paralizada y el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A., todos los días dando instrucciones de poner en marcha las nuevas obras, así que para nosotros tenemos que estar muy contentos y cuidar entre todos todas estas obras que se van realizando el gobernador, ¿no? Cerca de 200 millones de pesos que van a estar circulando en la provincia. La empresa de Servin es una empresa puntana, con mano de obra puntana, que es lo que uno de los puntos importantes de los pliegos licitatorios de San Luis, que con eso se garantiza al gobernador que estos 200 millones de pesos circulan dentro de la provincia y generan no solamente mano de obra, sino que también motorizan la economía local. El plazo de obra son 365 días corridos a partir de hoy. Dos puentes, uno sobre el arroyo Los Puquios y otro sobre el río Volcán, con toda una diversidad de terreno y superficie, tanto en toda esta zona plana como todo lo que es la zona de montaña, con toda una zona de piedra y de roca muy dura. Así que, y instalando más una zona nueva de todo el circuito turístico que tiene la provincia, que realmente una vez finalizada va a ser de un atractivo muy bueno y muy cerca de nuestra ciudad capital también. Ahora, como ustedes ven, ya están las máquinas viales preparadas para dar inicio a las tareas de movimiento de suelo, de apertura de traza y poder empezar con las tareas preliminares, todo el levantamiento topográfico y empezar a mover suelo y piedra, que es lo importante y lo que más tiempo va a llevar. Se siguen anunciando obras todas las semanas y para nosotros, como empresa puntana, no deja de ser un motor y un impulso que nos mantiene activos, como vos decís, en una coyuntura nacional bastante complicada.